Segundo día de grabación de Crono 12. Ya me vestí, me puse los anteojos y me afeité. Ayer no pude grabar nada porque tuve dos de bache. Y hoy todavía tengo dos de bache. Dos de bache. Dos de bache. Yo soy egresado de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Como actor he desempeñado muchísimos papeles. Haber trabajado con Damián Cifrón, el Choco Suárez, como le digo yo, como gusta decir. Haber trabajado con grandes actores de la talla de Cacho Espíndola, de Diego Peretti. Crono 12 es un proyecto que... Primero, digamos, porque me llamó Matías y me dijo, mirá, en este proyecto tenés que estar porque es algo muy importante. Y Crono 12, me parece porque daba perfectamente con el papel de Augusto, que es el que protagonista. Me parece que porque vieron que yo podía desempeñar tantos papeles, transformarme, hacer, digamos, de un psicópata siniestro, como es y como fue el papel, como hacen diciendo, bueno, no sé si están enterados que se va a hacer la segunda parte. Corta.